Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí desde Perú, Manualidades Creativas, en este día especial. Feliz día para todas las lindas integrantes de esta gran familia. Espero que realmente le hayan pasado muy lindo. Son unas mujeres muy inteligentes, muy emprendedoras, hermosas, que realmente se merecen que no solamente hoy día las festejemos, sino todo los días del año. Vamos a esperar un momentito a la Migeli. Ella ha estado full hoy día. Justamente en su día ha tenido que entregar varios trabajos. Ustedes saben que en Perú estamos en plena campaña navideña y ha tenido que entregar varios trabajos. Campaña escolar. Me equivoqué. Campaña escolar. Y he estado a full. Te vamos a esperar un momentito, pero les voy comentando todo lo que les tenemos preparados para hoy día, ¿no? Para hoy día tenemos preparados estos lindos apliques multiuso Baby Dinos, dinosaurios, ¿no? Tenemos cuatro dinosaurios que la Mil les va a elaborar, ¿no? Tenemos, por un lado, acá tenemos al Diplodocus, al dinosaurio Diplodocus, que es este verdecito hoja. Luego tenemos al Triceratops, que es este dinosaurio color plomo. Luego tenemos al Tiranosaurio Rex, al T-Rex, que le llaman, color naranja. Y luego tenemos al Estegosaurio, que es este dinosaurio graciosito color verde cítrico, ¿no? Que tiene una espina dorsal así de placas óseas, ¿no? También, bueno, aquí también en los moldes que les hemos colgado en la página, también está un volcán que está haciendo erupción, ¿no? Que está con lava. Entonces pueden hacer no solamente uno, sino varios. También hay una palmerita, una linda palmerita, una graciosa palmerita, ¿no? Que tiene varias hojitas, ¿no? Hojitas delanteras y también en la parte de atrás también tiene unas otras hojitas traseras. Pueden hacer 2, 3, 4, 5 palmeritas. Y también tienen un graciosito dinosaurio que está saliendo del cascarón, ¿no? Está saliendo del cascarón, miren. Está lindo, ¿no? Y por acá también, la Miss también le ha agregado algunos otros temitas que le pueden dar un encanto, ¿no? Como son cascarones, huesitos, etcétera, ¿no? Sí. Vamos a comenzar con los saluditos para poder saludarlas a todos y cada una de ustedes, de las amigas que nos acompañan. Vamos a esperar un momentito a la Miss que como les comenté, ha estado súper, súper ocupadita hoy día con los encargos escolares que ha tenido. Estoy adelantando yo un algo la transmisión. Bueno, yo he querido hacer los dinosaurios, pero la Miss no me ha dejado. Dice que ella va a hacerlos. Y bueno, por favor, un poquito de paciencia para esperar a la Miss unos 5 minutitos. Muy bien, saluditos para Yasbeji, para Linda Barrón, para Johanita Delgado, para Yulisa Rivas, para Kelly Rivas, para Lidia Martín, para Giovanna Ramos, Martina Penalosa, Elizabeth Morón, Marcela Calderón, para nuestra linda amiga Cintia MB, para Rosario Miranda, Marujita Contreras, Beatriz Cabrera, Fanny Mariela, Rusi Zulca, María Augusta, Delcy del Río, Berta Sofía, Yadmín Gironza, Rachel Paredes, Jenny López, Elena Figueroa, Rosicler Domingos, Yadney López, Marujita Contreras, Tania Gastelum, Araceli Aguilar, Oli Telles, Nela Nela, Gigi Gosalves, Ana María Díaz, Lidia Martín, Siria Alejandra, Cintia Joana Trujillo, Yadmín Gironza. Yadmín, saludos para tu mamita Martina, María Cárdenas, Alice, Fátima Borges, Elena Figueroa, Olga Calderón, Liz Recalde, Marujita Contreras, Erika de Morán,
STM, Ría, X Lía, Rachel Paredes, Lina y Esther, Giovanna Ramos, Luneji Juan, Mercedes Isabel, Olga Calderón, Mayra Martínez, Diana Juliet, Blanca Estela, Beatriz Paola, Alejandra MT, Cristina Méndez, Cristina Morales, Eselizán Mendoza, Alice, Vicky Tenorio, Nevadón, ¿qué tal Nevadón? Infaltable Nevadón en nuestras clases. Mons Martínez, Cintia Vanessa, Marisela Chavarría, Elizabeth Añasco, Miranda López, Liliana Valverde, Velarde, Yajaira Chimal, Patti Ramos, Miranda López, Chelly González, Cintia Vanessa, Karen Joana, Kelly Rivas, Dolly Infran, Vanessa Chico, Aida Caicedo, Mirta Morilla, Rul Mariela, Yanet Silva, Derly Paola. De verdad, muchos saludos para todas nuestras amigas y qué gusto que estén conectadísimas y participando y comentando en toda esta transmisión súper especial por el Día de la Mujer, ¿no? Cris Salcedo, Patti Matos, Maggie Cedeño, Sandra Cortés, Gina Rosado, Dida Garzón, Abby González, Ruth Mariela, Gladys Casareto, Marisela Chavarría, Elizabeth Gañasco, Mélida Yanek, Rosa Armas, muchos saludos para la Migeli, dicen todas. Gracias, de verdad. ¿Ya? Todo, todo, todo. Ya, Sí, voy a listo. empezarles todo porque de verdad ya Listo, chicas, ya tenemos aquí a nuestra Super Migeli, lista y dispuesta para podernos, digamos, ayudar con el tema de los super dinos. ¿Listo, Miss? ¿Qué tal? Hola chicas, buenas noches a todos. Mil disculpas por la demora, pero como dice el secre, he tenido unos trabajitos, chicas, pendientes que los he terminado no hace mucho y estaba por ahí recortando porque en realidad no he tenido tiempo. Pero, a ver, vamos a avanzar entonces desde el comienzo, chicas. A ver. Muchas felicitaciones, te envían por el Día de la Mujer todas tus amigas. Feliz día, chicas, feliz día para todas, chicas, feliz día para todas nosotras. Que la ya nos pasa, yo lo he pasado full chamba, chicas. Sí. Me Exactamente, la he les pasado bonito. comentaba que, digamos, es un día donde no solamente, digamos, hay que festejarlas hoy día, sino todos los días del año realmente, ¿no? Porque ustedes son un complemento súper importante para nosotros y nosotros también para ustedes. Y de verdad que no sé qué hubiera sido de los hombres si no fuera por las mujeres, ¿no? Se hubieran extinguido. Sí, de verdad que sí. La mujer, de verdad, yo lo reconozco y de verdad es el ser más maravilloso que existe en el mundo. Se hubieran extinguido, chicas, todo, porque en Y realidad que si de verdad nosotros no le que. damos a luz, ¿quién nos va a dar? De verdad que reconozco, digamos, su fuerza, su valor, su inteligencia. Y de verdad que yo sé que la mujer es mucha más inteligente que el hombre y mucha más fuerte que el hombre. Lo he vivido en carne propia. Okay, chicas. Sí, a las amigas que están pidiendo los moldes Chicas, los moldes están en la página Manualidades creativa. Creativas. Ahí están los moldes para que ustedes los Descarguen. descarguen. Sí, listo. Listo, Miss. Entonces, empezamos con la manualidad porque Sí, vamos un poquito chicas. atrasadito para poder avanzar con Les todo, ¿no? pido disculpas porque voy a ir desde el moteado porque en realidad que ahorita estaba terminando de recortarles, chicas, porque en realidad que he estado full y vamos a seguir, pero yo Sí. lo hago rápido, no se preocupen, ¿ya? Lentamente, también para que todas las amigas puedan aprender, ¿no? Barrio Las Flores dice un saludo para mi nene René Alberto. Saludos para Renecito, René Sí, Alberto, René ¿no? Alberto, sí. René Alberto, saludos. Dolores Brito te envía muchos saludos. Gracias, Dolores, Jovita saludos. Chapiguén, desde Bellavista, Sullana. Jovita, saludos, saludos para Bellavista, para Sullana. Ay, que... Ya, ok, chicas, a ver, saludos, saludos para todos, chicas. Bienvenidas a las chicas que recién se Sí. unen. Y saludos para todos. A ver, voy a ir paso a paso, chicas. Voy a Sí. ir desde el moteado en realidad, porque como yo les comento que he estado full y no he podido, a las justas he recortado todo. Sí. Chicas, un poquito de paciencia para que ya saben, la Miss
La verdad que no tiene muy preparadas las piezas, va a empezar a realizar todo desde el inicio, como de paso, como que hacemos un recordar total, ¿no? De todas las técnicas. Sí, chicas, voy a motear. Algunas están moteadas, pero otras no. Ya. A ver, el paso del moteado para las chicas que recién se unen es tomar pintura con una espuma, una esponja espuma, descargamos a un costado. Yo lo voy a hacer, chicas, pero no se preocupen que yo avanzo rápido, pero les estoy explicando. Descargamos, terminamos de descargar en un papel, o pañito, o trapo, ya, y vamos a las piezas, ya. Todas las piezas de color, ya, vamos a darle toquecitos. Y Mijeli, ¿y para qué, digamos, se le da ese moteado, ¿no? Que estás haciendo ahorita. Bueno, el moteado básicamente es un tema de. Tiene varios puntos, ¿no? Uno es, digamos, darle un efecto de luz al foamy. Un efecto de luz, ¿no? Que ya no va a ser necesario que al final de terminar, digamos, el trabajo se le dé una brocha seca Brocha con seca, blanco, ya ¿no? no hay necesidad, chicas. Ya les queda la iluminada la pieza. Sí, ¿no? Es otro también le va a dar un efecto pastel, ¿no? Que le va a reducir un poco el color del foamy para darle un efecto pastel y poder darle un toque más tierno y poder resaltar más el difuminado, ¿no? Ajá. Muy bien. Dice Nancy Rodríguez, saludos desde Nueva York. Saludos, Nancy. Saludos para Nueva Sí, York. sí. Y todas las chicas se están felicitando. Feliz Día Gracias, de la chicas. Mujer. Gracias a ustedes. Feliz día también. De igual manera, chicas, para todos ustedes. Dice Rosario, saludos para Byron y Aimé. Saludos para Byron y Sí. Aimé. ¿Quiénes son sus niños? Sí. Virgo del Castillo pregunta, mis haga letras en foamy. Si hemos colgado en manualidades creativas, hemos colgado, digamos, varios moldes de letras. Puedes ir en la página. Y ahí vas a encontrar varios moldes de letras. Sí hay chicas en la esa, pero yo en vivo no he realizado, pero sí voy a prepararles para realizar. Sí. ¿Ya? Comenta Urquía Urbina que se escucha entrecortado. Chicas, a ver, confirmen por favor para ver qué tal se escucha y qué tal se oye. A ver, chicas, porfa. No, qué tal se oye, que escucha y qué tal se ve. Secreta como Sí, Cantinflas. de verdad que. Chicas, estoy, digamos, he tenido una chamba todo el día y de verdad que he venido deseoso de poder recoger un poco de energías y motivación con ustedes. Así que, chicas, traspásenme su energía, por favor. Cuando estoy en la transmisión con ustedes, me lleno de energía y motivación. En este caso, la misa está moteando todas las piezas de los dinosaurios. Motear significa tomar con una espuma un poco de color blanco, descargar en la bandeja y descargar en un pañito absorbente, de tal forma que la espuma no quede muy cargada, y luego dar suaves toquecitos, suaves toques para poder, digamos, motear la pieza con blanco, ¿no? Ojo que se motean las piezas de color, ¿no? Las piezas blancas ya no es necesario motearlas. Ver, chicas, cómo avanza rápido. Dice Ofe Maribel, me gustaría de Winnie Pooh. Sí, chicas, ya les voy a por ahí a preparar. Dice, nos gustaría carpetas decoradas, Miss. Carpetas decoradas, Sí. ya, ok. ¿Qué tal han pasado, chicas? A ver. Comenten, chicas, qué tal, cómo la han pasado. ¿Cuál ha sido su experiencia hoy día del día? ¿Cuál ha sido su experiencia hoy del Día de la Mujer?
Chicas, esto les recomiendo que de verdad que se me ha pasado, porque estaba en apuro, se me ha pasado, pero estas piecitas pequeñas, les recomiendo que moteen cuando están sin recortar todavía, cuando están copiadas, ¿ya? ¿Y qué pasó, Tommy? ¿Por qué recién estás moteando ahorita? Porque a la carrera que recorté Sí. y ya me Entonces, chicas, mira, ese es un fue. buen tip que le da la Miss, ¿no? Que estas piecitas chiquitas se motean cuando están en el foamy, cuando aún no se recortan, ¿no? Porque ya es complicado motearlas, ¿no? Sí. Ok, chicas. Ya terminé acá. Ya ahorita voy a avanzar. Ya vamos a avanzar, chicas, con el difuminado, ¿ya? A ver. Para este verde, verde de Navidad, he usado un verde sepia. Sepia o musgo, Sí. ¿ya? Dice mi hijo, ¿qué pintura va a utilizar? ¿Qué tipo de pintura? Pinturas acrílicas, chicas, ¿ya? Son pinturas acrílicas. Son pinturas acrílicas. Hay de diferentes marcas, ¿ah? Pero lo importante es que sean pinturas acrílicas mate. Ok. Chicas, en este caso voy a usar pañito para avanzar Para más avanzar rápido, rápido, ¿ya? ¿no? Mira, explícales un poco la técnica El del pañito pañito, es ¿no? un trapito, un paño, que lo que haces es tu dedo índice por la parte de atrás lo enriedas sin que te quede arruga aquí. Delante no te debe quedar arruga. Entonces lo que hago yo es con mi pincel que estaba mojado, lo humecto un poquito. Vengo, tomo pintura, ya tomo de la pintura que voy a usar y vengo a mi pieza y comienzo a bordearla, ¿ya? Siempre mi dedo apuntando hacia afuera de la pieza, ¿ya? Siempre apuntando hacia afuera, chicas, ¿ya? Ok, donde voy a tener que en algunos laditos sí voy a tener que usar el pincel porque es unas metiditas, ¿ya, chicas? Aquí Claro, para que. en digamos para piezas que son un poquito grandes, resulta perfecta la técnica del pañito, ¿no? Pero para algunas piecitas que son pequeñitas, entonces ahí sí debemos utilizar quizás el pincel o las tizas o de repente también plumones indelebles que también sirven. Okay, Sí. chicas. Black Nardelli, el moteado es una técnica donde se le rebaja al foamy un poquito la intensidad con leves toques con esponja de pintura blanca, ¿no? Chicas, cuando ya no les corra la pintura, humecten un poquito, ¿ya? Les recomiendo. Humecten un poquito, vuelven a tomar pintura. Vuelven a tomar pintura y vuelven a pasarla, ¿ya? Entonces, el video va a quedar grabado para que puedan ver, digamos, lo puedan ver algunas partes que digamos, se perdieron o llegaron un poquito después, para que puedan repasarlo y no perderse ningún detalle. Dice Cintia, yo no puedo ver nada ni escuchar nada. ¿Quién? ¿Cintia Sí, MB? Cintia Joana Trujillo. ¿Qué Cintia, pasó? Cintia, parece que es un problemita con tu internet porque de verdad que yo lo estoy viendo por un celular y sí se escucha bien y hay otras amiguitas que nos han comentado que se escucha bien. Mira, Cintia MB te recomienda, dice, sal y vuelve a entrar. Sí, funciona, ves salir y volver a entrar. Miss, ¿ese qué color de foamy es y con qué color lo estás difuminando? Es verde, verde musgo o verde sepia. O sea, Ah, el foamy es verde Navidad. El foamy es color verde navidad y Sí. tú lo estás difuminando con el color verde musgo, ¿no? Verde musgo o O sepia, verde como sepia, que a veces le sea. llaman. Hola chicas, por favor compartan el video para que más de sus amigas, familiares, compañeras puedan unirse a la transmisión y poder aprender estos lindos apliques, ¿no? Miss, ¿dónde pueden utilizar estos apliques? Para los cuadernos pueden Para utilizarlos, aplique de chicas. cuaderno, ¿no? De niño, ¿no? De Para inicial, ¿no? cuadernos pueden utilizarlos Para para cumpleaños. cuadritos. Cuadritos, portafotos, cumpleaños, lo agrandan más y para cumpleaños. Ya. Para letreros, ¿no? Sí. También. Ya, bueno, chicas.
Aquí les voy a usar el pincel angular número 12. Yo uso, chicas, porque le voy a dar acá con el pañito, no me va a quedar muy grueso. Aquí o más en estas divisiones de aquí, nada más. ¿Ya? Y también aquí en la carita voy a darle un poquito de metidita a la cabecita. Okay. Ya. Ok, chicas, esto ya está. Vamos a hacer esto aquí. Ya, ok. Ahora voy a, como estoy con la misma pintura, lo que voy a hacer las hojas. Aquí vamos a aprovechar en la hacer las hojas, ¿no? Sí. A ver, aquí ustedes, chicas, déjalo acá. Ustedes, chicas, yo les he dejado en los moldes todas las divisiones, ¿no? Ahí ustedes, como les digo, y aquí voy a usar los moldes también para copiarle yo también a la, ¿cómo se llama esa de la escama esa de atrás? esa parte de atrás del ¿cómo se llama? ¿Cuál? Ah, digamos las espinas dorsales, ¿no? El espinazo, ya, que le llaman, las ¿no? espinas estas. Voy a necesitar para hacer las divisiones, chicas, ¿ya? Ahí les voy a pasar así como igual como paso los ojos. Igual. Ok, aquí lo que voy a hacer es las divisiones de las hojas, chicas, ¿ya? Dice Miss, ¿qué número de pinceles? El 12. Es un angular número 12. Dice Miss, ¿también se pueden utilizar pinturas óleo pastel? Sí. Sí, chicas, utilicen. Esperanza Burgos te envía saludos. Saludos, Esperanza. Dice Miss, ¿también se puede utilizar plumones indelebles? Sí, también si se son puede utilizar. Para el foamy, porque sí. Hay unos que son para foamy. Si son esos, puedes usarlos. De verdad que con plumones yo no he pintado, pero si dicen para foamy, utilícenlo, chicas, de verdad. Zulema Reyes te envía saludos. Zulemita, saludos, Zulema. Dice Teresa, ¿también se puede pintar con crayones? También. Sí, también pueden utilizar. ¿Pero las óleo o qué tipo de crayones? Las óleo, hay crayones. Pinturas, ¿no? Pinturas, son tizas óleo pastel, ¿no? Sí. Ok, chicas, ya terminé con ese tono. Voy a pasar al otro. Dice Yasbegui, profe, muéstreme de cerca el pincel angular porque compré uno y cuando se mojan las puntas como que se chupan. A ver, ya es belli. Un poquito más abajo, ahí está. Listo. Se es cerda suave. Cerdas suaves, ¿eh? Sí. Acuérdense que son cerdas suaves. Ya. Ok, chicas. Aquí ya está el... Vamos a ir armando mejor, ¿ya, chicas? Dice Miss, estoy haciendo la dita Tinkerbell, pero al difuminar hice un manchadero marca Acme. Creo que mejor lo haré con el trapito. Trabajen, chicas, trabajen, ¿no? Sí, con el trapito es una buena técnica, o sea... Claro.
no hay ningún problema, también queda el trabajo parecido, igual y alguna vez es mejor, ¿no? Para aquellas amigas que recién están empezando con los pinceles, quizás y de repente aún no tienen mucha práctica, pueden utilizar el trapito, ¿no? A ver, chicas, aquí me faltaba una. Dos de estas voy a dibujarlas aquí. Dice Soriela Muñoz, Miss, creo que no voy a poder terminar de ver su programa porque empezó a llover duro. ¿De Soriela, ¿de dónde? dónde eres, Soriela? Gabriela de la Cruz Carpio te envía muchos saludos. Saludos, Gabrielita. Dice que a mí el secre no me saluda, dice. Secre, me ha sobrado el secre, no quiere saludar. ¿Dónde deja mi tijera? En el solo tijera. Dice Jessica Espinosa, hola Miss, a mí me pasa lo mismo, el pincel se me divide en dos. Hay que humectarlo, chicas. Cuando se les comience a abrir el pincel, huméctenlo. Méctelo, ¿no? Para mantener las cerdas juntas. Sí. Y si en todo caso no les queda, difumine con el trapito, con el pañito, y ya algún detallito, si ya utilicen el pincel, Sí, ya algunas déjenlo nomás pincelitas. para los detallitos, nada Sí. más. Dice, mira, dice Jacqueline Acevedo, hice las haditas y ya las vendí. Sí, Quedaron bellas. Gracias por los moldes. Qué bien, qué Jacqueline, de verdad, bien. qué gusto. Qué bien, Jackie, qué bien. Nos da gusto que estás aprovechando las clases. Dice Yadmín Girosa, Segre, salude la nuera. ¿Qué, la nuera? ¿Ya salió otra nuera? Dice Olga Calderón, ya le mandé por Messenger la foto de mi hadita. A ver, ya Ya aquí, vamos a revisarla, Olga. ya, chicas, miren. Aquí voy a pegar de una vez para poder ya aquí difuminar, porque son piezas pequeñas, de verdad que yo lo he hecho así allá. ¿Ya? Es otro tipcito para ustedes, para facilitarle un poquito las. Se me voló mi Y pegamento. Cinta Portilla, también a mí se me divide y a cada rato lo meto en agua. ¿Sí le queda o no? Sí, dice Gabriela, un saludo para mi hermano Joseph. Gabriela, saludos para Josec. A ver, chicas, he ido a ver pegamento porque me lo han jalado. Me lo han llevado de acá. Ya, lo que voy a hacer es pegar mis Dice Cintia pezuñitas de Vargas, una sí. vez. Vas a pegar entonces las uñitas, ¿no? Sí, de Las una uñitas vez. son color amarillo y las difuminado, ¿con qué color? No las Con difuminado todavía. naranja, por eso la voy a difuminar ahorita. Ya, ok. Dice Cintia Vargas, he llenado el formulario dos veces, pero aún no recibí el correo. Cintia, trata de revisarlo no solamente en la bandeja de entrada, sino en la bandeja de correos no deseados o spam. Quizás ahí lo vas a encontrar. Chicas, revisen. Dice Patti Matus, saludos para mis niños Saúl y Paul. Saludos para Patti, Saúl Y Paul. y Paul. Uy, se ve. Yami, te envía saludos desde Colombia. Saludos, Yami. Miren, chicas, aquí estoy pegando y voy a facilitar porque voy a pintar ya aquí. Pegado ya me facilita porque ya no tengo, ya no me dificulta en coger las piezas, ya no me dificulta, ¿ya? Dice, mire, yo tampoco logro difuminar con el pincel angular, dice Cintia MB. No. Miren, chicas, humecto el pincel, es que de repente también puede ser el Repito. pincel, chicas. A ver. A ver, Tú humecto metas el el pincel. pincel, le absorbo el agua, tomo pintura con la punta más larga, ¿ya? Y lo que vengo es a mi pieza y hago esto, este barridito, miren. Un barridito. ¿Ya? Mis también pueden, digamos, con el pincel lengua de gato también, Sí, también quizás pueden también puede ser un usar. poco más fácil, ¿no? De repente. Sí, el lengua de gato es dura, la Es cerda dura la dura. cerda, ¿no? También lo pueden trabajar, chicas, si Para no el sé. difuminado, ¿no? Puedes Pero enseñarle desde aquí un pincel lengua de gato para ver cómo es, ya. para que puedan verlo cómo es. Ok, chicas, miren, nomás con ese poquitito de pintura difuminé todas mis. Dice, mi, ¿se podrá difuminar con cotonetes? Con hisopo, Con hisopos, sí, claro, ¿no? sí. Sí, con cotonetes también, o hisopos también lo pueden utilizar como especie de dedito, ¿no? Claro. Ya, ok, chicas, voy a pegar aquí de una vez, ¿ya? Miren, ya está quedando mi lino. Dice Cris Salcedo, saludos para mi hijo Facundo. Saludos, Cris, saludos para Facundo. A ver, voy a pegarlo.
Dice Jacqueline y Brigitte, al principio es un poco difícil, pero luego te acostumbras al pincel angular y luego no lo quieres dejar, le da un buen acabado. Sí, chicas. ¿Qué pasa? Que el pincel angular le da un degradado, ¿no? Un degradado de que va desde un borde un poquito fuerte y luego ya va degradando, ¿no? Uh-huh. Dice Gabriela, Miss, haga Lady Book para mi sobrita. Sí, Gaby, ya la saqué ya. Dice Miss, ¿qué tipo de tela es? Tela no es tela. Hola Lidia, Linda, utilizamos foamy. Es foamy, microporoso, como le llamen, goma eva, que a veces la conocen así. Acá también, chicas, voy a pegar, ¿ya? Para poder difuminar así rápido, ¿ya? Dice el Ubek, dice un saludo para mis hijos Dani y Ari. Saludos Dani, saludos Ari. Dice Gisela Tanaka, Miss, ¿cómo está usted y su secretaria? Tranquila Gisela, ¿cómo que secretaria? Saludos Gisela, ya estamos bien. ¿Ya se viene Gisela el día de la secretaria o ya pasó? Secretaria. Aquí. Estas son las manchitas, ¿ya chicas? Miren, ya estamos avanzando con uno. Los ojitos los voy a dejar para el final, ¿ya? Dice mi Heli, yo no puedo utilizar, Emilce, no puedo utilizar el pincel angular, solo puedo usar lengua de gato, pero no queda igual. Chicas, yo les recomiendo de verdad que practiquen. Practiquen, miren, absorben el agua, untan pintura, a ver, en la puntita más larga, cogen un poquito de pintura, ¿ya? Y vienen a la pieza y le comienzan a dar suave, a degradarle un poco el tono, ¿ya? ¿Ya? Dice Linda Barrón, para el difuminado con el trapito. Ah, ya. Está preguntando Linda, ¿qué tipo de tela utilizan para el difuminado? Ah, ya, para el difuminado. De algodón, Linda. Sí, Linda, es una tela de algodón que no deje pelusa y que de repente... Claro, un polito viejo, que tengas sí. Un polito viejo que ya no te sirva, no. Córtalo en pedazos y eso lo utilizas sí. Para, que no tenga, para difuminar. Que no tenga, digamos, rayas, ¿no? Que puedan dejar marca o rayar, sino que sea liso. Y que sea de algodón, ¿no? Sí, pero, o sea, no necesariamente. Miren, chicas, aquí yo he roto un vivirí. Que ya lo tenía así todo. Vivirí de mío. Un vivirí he roto. Y aquí, este es el que lo estoy usando. Ojo que lo estoy usando doble. ¿Ya? Doble. Dice Yami, un saludito para Juliana. Saludos para Juliana. Dice María Augusta, un saludo para mi mami Margarita. Saludos para Margarita sí. Y Augusta. Y María Augusta. Ahí, María Augusta. Dice, Miss, ¿qué pegamento está usando? Es instantáneo, chicas. Es un pegamento instantáneo, ¿no? Super Glue Shimmer instantáneo se llama. Sí. Miss, ¿con el hisopo también debemos remojar y descargar para difuminar? Sí. Sí, o sea, debe claro. Mojar, descargar y tomar pintura. Tomar pintura y difuminar, chicas. A ver, aquí en este verde cítrico voy a usar verde pino, verde navidad o verde hoja. ¿Ya? Ok, aquí también voy a usar pañito para avanzar un poquito. Dice Rosita Petra, bueno, hasta aquí llegué, me voy a dormir. Ya, mañana termino Rosita de veros. Petra, que descanse, Rosita. Dice, sí, es tarde. Son las 3:15 de la madrugada en España. ¿Ya ves? Uy, sí, Rosita. Está. Que descanse, Rosita, no te preocupes. Ya, y aquí vamos a darle los... Sí. Dice Silvia León, mira, ya hice las vaquitas y me quedaron hermosas. Ay, qué bien. Manda fotitos, Silvia. Mándanos las fotitos para verlas. Dice Josefina, saludos para Chicago. Saludos, Josefina, saludos para Chicago. Jebectica te envía saludos. Saludos, Jebectica. Gray te envía saludos. Saludos para Gray. Gray, ¿no? Dice Gina Figueroa, mi hijito quedó encantado con los héroes en pijama. Qué bien, qué bien.
Qué bien, chicas, qué bien que estén realizando los sí. muñecos. Pongan atención a cómo está usando la Miss el trapito, miren. Es envolver el trapito en el dedo índice sin dejar ninguna arruga, remojar el trapito, humectar el trapito y luego echar un poquito de pintura, miren. Cuando ya no les corra, solamente humecten un poquito. Ojo que el pincel esté en agua, por eso nomás uso tomen un poquito de pintura. Toman pintura y vienen a la pieza. Dice, Miss, ¿servirá pañitos húmedos de los bebés? Sí. También sirven, ¿no? Sí. Pero ojo que el pañito, se le creo que lo soban se va, rompiendo. Ah, sí, claro, se va rompiendo, ¿no? Pero ya es a gusto de ustedes, chicas. Dice Benzai Mesa, saludos desde Venezuela. Saludos, Benzai. Mar Day, dice, muchos saludos, Miss. Saludos para Mar Day, Mar Day. Dice Ixel Flores, yo lo hago con el dedo y me encanta cómo queda. ¿Sí? Sí. ¿Que la pintura con el dedo? No, o sea, con el trapito, pues, no con el dedito y todo el tema, no con el dedo, no. Ay, ya, chicas. Dice Josefina Cumbe, por fin pude entrar, ya hice la patrulla canina y los héroes en pijama. Muchas gracias, Miss. Ya le mando las fotos. Ya. Gracias, Josefina. Muy bien, Josefina. Dice Gray. Hola, soy de Buenos Aires. ¿Ustedes de dónde son? Somos de Perú, Gray. Somos de Perú, Gray. De Perú. Peruvian. De Perú, Chiclayo, Lambayeque. Dice Urque Urbina. Miss, ya le envié fotitos de la vaquita. Ah, ya. Ya aquí la hay que chequearla, Miss. Ya, ok, miren chicas, aquí ya hice esto. Ahora lo que voy a hacer es voy a darle en la cabecita que tiene una división. La división de la cabecita sí. Ya se la doy con el pincel, sí. ¿Ya? Dice Lidia, ¿qué utiliza para ponerle en el borde? Utilizamos pinturas acrílicas, Lidia. Sí, pinturas acrílicas, sí. Mate. Patty Rivera te envía saludos. Patty, hola Patty, saludos para Patty. Ya miren, aquí ya le hice la división. ¿Ya? Ok. A ver, vamos a armar ese también. Ya ves, chicas, ya vamos armando ya. Estamos avanzando. Qué bien, qué bien, qué bien. Sí, chicas, les pido disculpas porque no les he tenido avanzadas las piezas, pero ya estamos avanzando. A ver, aquí también. Dice Elizabeth Ayala, Miss, ¿todavía puedo comprar el pack? Sí, sí chicas, el pack todavía está en venta. Si estás interesada en adquirir los packs escolares 1 y 2, comenta en este video con la palabra pack para enviarte más detalles. Sí, chicas, aquí el rosado chicle, lo estoy difuminando con rojo, ¿ya? Es color chicle y lo vas a difuminar con color rojo, ¿cierto? Rojo, sí. Con color rojo, muy bien. Nevadón, coméntame, ¿ya pudiste descargar el pack? Te envié a tu correo, Nevadón. Por favor, comentar si pudiste descargar el pack. Nevadón, ¿estás por ahí, Nevadón? No tomé lista, me he olvidado tomar lista, chicas, me he olvidado tomar lista. Ya, ok. Aquí voy a... Ya, voy a pegarles aquí las cestas para difuminarlas, ¿ya, chicas? Dice Karina Armas, tengo problemas con los ojos de la patrulla canina, no los puedo encuadrar bien en las caritas. La patrulla canina. Sí. De los perritos, ¿no? Los perritos, sí. Pero están ahí en el... Están dibujados, ¿ah? Están dibujados. Karina, ¿no? Están dibujados, ¿ah? Puedes hacer la técnica de transferencia de ojitos. Sí, chicas, están ahí. No me acuerdo, yo pasarlo en moldes tú. Sí. No, sí, ahí están, en cada uno de los... De la patrulla canina. Ah, ya. Yeah. Está dibujado el ¿qué? Ojito. ¿O no? No, no, no está dibujado. A ver, revisa. No me acuerdo. A ver, sí, chicas. A ver, vamos a revisar. Pero
pero solamente es calzarlo, chicas, calzar los ojitos. A ver, ¿quién ha sido el que dice que ya ha hecho también? Karina Arma, voy a poner acá a ver, sobre la patrulla canina, Karina Arma, para revisarlo y... Ok, chicas, miren, aquí voy a pegarle su partecita de aquí, de la pancita. Dice, ¿se puede difuminar con crayones para foamy? Sí. También se puede difuminar con tizas óleo pastel. Enchufa ahí la secadora, un ratito, chicas, voy a hacer un ratito. Poquito de bulla para secar. Y ahora aquí voy a pegar la pancita de este. Sí. Muy bien. Teresa Vega, ¿cómo se hace para que te lleguen los packs? Los packs es un conjunto de moldes digitales que los enviamos a tu correo electrónico para que los descargues. ¿Cómo se paga? Puedes pagarlo por PayPal, por Western Union o MoneyGram. Ok, chicas, los colocamos. A ver, vamos a pegar. Sí, Nevadón, trata de descargarlos porque de ahí trata de descargarlos lo más pronto que pueda, Nevadón. Dice Steve, a diferencia de las pinturas, los crayones sí se salen, dice, las pinturas no se salen. Ah, ya. A ver, ahí ahí está el dato de Stick. Sí. Dice que los crayones con el tiempo sí dice que se van saliendo, ¿no? Ya. Y en cambio la pintura dice que no. Dice Miss Presente, dice Linda Barrón. Ah, saludos para Belinda. No he tomado asistencia. Y C. Jiménez dice Miss Presente, pero mi internet está media mala. Sí, chicas, a veces pasa, porque a mí también me ha pasado, que el internet sí, me comienza a fallar. Sí, a nosotros también nos ha pasado. Dice Victoria Mesa, ¿a mí de dónde saco los moldes? Victoria, los moldes están en la página Manualidades Creativa. Ahí están los moldes. Giovanna Andrade, sí, te envía muchos saludos desde Ecuador. Saludos, Giovanita. Pegar un poquito más atrás para que no me estorbe la patita. Ya. Aquí, chicas. No sé por qué no me agarré el pegamento. Está medio frío. Mi, si quisiera más grande, ¿cómo se puede hacer? Amplía los moldes nomás. Sí, Yanecita, tienes que llevar la figurita a alguien de una fotocopiadora y decirle que te lo saque al doble, al triple. O escanealos en Excel. O los puedes llevar a Microsoft Excel y ahí los puedes agrandar, ¿no? Ajá. Dice Candela González, hola Miss, estoy mirando por primera vez desde Argentina y está todo muy hermoso. Gracias, Candela, ¿no? ¿Candela? Sí, dice Candela González, sí. Ok, chicas, qué bien, gracias, gracias que estén ahí presentes. Dice Emilsen Castillo, Miss, ¿la pintura tiene que ser acrílica, no el que tiene brillo? No, la que tiene brillo no, chicas, no se la recomiendo porque se sale como pellejito. Se sale, una vez que ya seque con sí. El tiempo se empieza a salir, ¿no? Sí. A ver, voy a probar al secre, córtame unas piecitas. Miss, estoy con mi dedo mal. Pásame de este foamy que te da, mira, de este chicle, que hay unas piecitas ahí, me olvidé de recortarla. Ya, ok, chicas, acá miren. A ver, en estos no se les traspasa, ya déjame ahí que ahorita recorto, cuidado ahí que hay pintura.
Ya miren, chicas, aquí no se le traspasa las ojos, pero les voy a enseñar a pasar ojitos. Las líneas de esto. Ya, ok, y esto va así, ¿ya? Así es. Disculpen. Sí. Entonces va aquí. Ya. Ok, chicas. Miren, aquí tengo el molde, ¿ya? Miriam del Pilar te envía muchos saludos, dice. Acaba de conectarse. Saludos, Miriam. Miren, chicas, este es el molde que yo les he puesto, ¿ya? Y lo que he hecho es, como le mostré en el video anterior, a pasar por la parte de atrás. Los he reteñido por la parte de atrás. Miren, chicas, esta es una técnica de transferencia de líneas que también es utilizada por la MIS para transferir ojitos también. Está mi lápiz por ahí. Acá está. Miren, chicas, pasamos las líneas también por la parte de atrás. Ojo que las he pasado. Esta es la parte delantera y lo que estoy reteñiendo es por la parte de atrás. ¿Ya? Para poder saber dónde voy a difuminar. Los paso con lápiz. Y lo que vengo a mi pieza, los calzo en mi pieza. Ya la pones ahí al derecho y que la parte repasada con lápiz esté atrás, claro, ¿no? Que esté en contacto, claro, con el foamy. Sí, porque así calza la pieza, ¿ya? Y lo que hago solamente es sobar con mi dedo, ¿ya? Comienzo a sobar más o menos por las líneas que he dibujado. Ya, a ver, levanto un ladito. Sí, por aquí ya me pasó. Dice Elizabeth, Misa, ¿los ojitos se les puede echar barniz brillante? Sí, hay algunas amigas que le han echado. Barniz para que quede más brilloso, más, sí, más vivo, ¿no? Esmalte de uñas, me dicen. Transparente también. Miren, dice, chicas, así pasamos la línea. No sé si se ve, a ver, mira tú. Acerca un poquito más. Sí. Ahí está, sí se ve cómo se pasaron las líneas. Ya, pasamos las líneas y lo que vengo es con mi pincel, o si pueden con el pañito, y yo he utilizado pintura plomo, gris plomo, yo le llamo plomo, pero ustedes creo que para ustedes es gris. Dice Silvia León, le recomiendo utilizar el programa Poste Razor, que sirve para ampliar los moldes. A ver, vamos a... A ver, voy a probar. Voy a probarlo. Poste Razor. A ver, chicas, ya, ojo, a ver, chicas, les explico. Para empezar a difuminar, si van a difuminar con pincel o pañito, deben empezar por este lado de acá porque van a ir bajando, ¿ya? Para no manchar el este. O sea, de izquierda a derecha. Claro, porque yo le digo, vamos de acá, porque vamos a seguir difuminando, porque si yo empezara de la parte de acá, miren, si yo empezara a difuminar de acá, o de acá, y voy a ir para arriba, miren, mi parte de atrás va a chocarme con la otra y voy a hacer manchadero. Sí. Okay. Por eso empiezo de la parte de arriba y voy a ir bajando mis difuminados, ¿ya? Por decir, acá ya me toca acá. Bexy Murillo te envía saludos. Saludos, Bexy. Cristina Orrego también. Cristina, saludos. Priscila Lor dice, mi internet está pésima. Qué pena, Priscila, a veces pasa. Ya, ojo. Ya aquí, ya difuminé, voy a seguir abajo. Ojo que ya me guío por las líneas que he hecho, ¿ya? Dice Miss, ¿es solo con, no es con la uña, solo con la yema del dedo? Sí, con la yema, chicas, con la uña no, porque si no dañan su pieza, su molde, ¿no? Su papelito. Sí. Ojo que aquí se me pasó un poquito de pintura, lo que estoy haciendo es sin el pincel, sin nada, entonces que lo repaso para retirar un poco, para que no me quede muy muy gruesa la línea. Dice Miss, ¿podemos poner escarcha en las patitas y el lomo del dinosaurio? Sí, chicas, ya sea de gusto de ustedes, la decoración que ustedes le quieran dar. No se detengan, decoren, pónganle más cositas. Ya es su gusto de ustedes de decoración. Ya. Dice Cleidemengo, muchos saludos. Saludos, Cleidemengo. Ya.
Para todas las amigas que aún no descargan los moldes de la vaquita Milk, les voy a dejar aquí en los comentarios, les voy a dejar el link para que puedan irse a completar el formulario y puedan descargar el molde de las vaquitas Milk. Sí, chicas, están bonitas las vaquitas, ya sí. Ven las amiguitas, ya algunas ya las han hecho. Sí. Ya tenemos más de 1000 amigas que ya llenaron su formulario y ya descargaron los moldes de las vaquitas mil. Ok. Patricia te envía saludos. Saludos, Pati. En este caso, Miss, estás haciendo las espinas dorsales, ¿no? Del estegosaurio. Sí. Vamos a poner acá un poquito así, como para que vean. Sí, chicas. Ya ustedes lo hacen con más delicadeza, como de verdad que estoy corriendo para poder avanzar con todos. Ya. Listo, ok. Ahora sí, a unir. Ahorita vamos a unir ya. Dice Miriam del Pilar, sí, hermosas están las vaquitas, Miss. Qué bien, miren. Sí, bien. A ver, de las amigas que están aquí presentes. Comenten quién ya descargó las vaquitas mil y qué tal les ha parecido los moldes, las vaquitas. Ok, chicas, miren, aquí ya pegamos el ¿cómo se llama? Espina. Sí, esa es su espina dorsal, ¿no? Sus escamas dorsales que llevan en el dorso. Dice Josefina, yo ya descargué los moldes de las vaquitas y las estoy haciendo. Bien, Elena Figueroa dice, yo ya las descargué. Qué bien, chicas, qué bien que... Clay de Mengo dice, me encanta. Dice Jacqueline Brigitte, yo ya descargué, están bellas, las voy a hacer la próxima semana. Mona Lisa Castro, yo, están divinas para hacer mis enefas. Sí, amigas, descarguen las vaquitas, hagan, adornen su casa, vendan, compartan. A Román no lo he visto. A Román Irigoyen no está. Román, ¿estás ahí en línea? Di yo. Di presente. Román se ha tirado la pera, dijo Nevado. Ok, chicas, miren. ¿Dónde está? Aquí me olvidé de cortar unas piecitas. Dice Gabriela de la Cruz, yo ya descargué mis. Qué bien. Dice Vanessa, muchos saludos para mi esposo, Eduardo. Saludos para Eduardo. Sí. El futuro secre, dice. Qué bien, qué bien. Mi futuro secre, dice. Yasmín Girón se dice, yo ya la descargué, están hermosas. Rosy dice, yo también ya las descargué. Pati Matos dice, ¿tiene algún costo al descargar las vaquitas? No, Pati, no. No, Pati, son totalmente gratis las vaquitas. No solo tienen ningún costo. Que tienes que inscribirte a... tienes que llenar el formulario. Tienes que llenar un formulario que te pone ahí y ya lo descargas nomás. Así es, ¿no? ¿O no? Dice Neón, se fue de pinta, Román. Va a reprobar el curso. Sí, ya. 30% de 30% de inasistencias y lo bloqueamos a Román. Mentira, chicas, no le hagan caso al secreto. Dice Salo Ortega, Miss, recién me conecto y quiero revisar todos sus trabajos. ¿Cómo puedo acceder? Puedes ir a nuestra página de YouTube, que también nos encuentras como Manualidades Creativas, y ahí están todos los cursos que vamos dando en Facebook. Sí, chicas, ya muy pronto les voy a colgar los demás proyectos, ya que no dura mucho. Dice Sofía, saludos para Gina. Saludos, Gina. Saludos para Sofía y saludos para Gina. A ver, chicas, aquí voy a difuminar ya con rojo, ¿ya? Tomo un poquito y vengo a mi pieza y... Ahí hay que difuminar con un pincel más finito, ¿mí, no? Para aquellos que no tienen, digamos, están empezando con luz el pincel. Ah, sí. O sí, si no, con el pañito, trapito, ¿no? Con más delicadeza. Dice Olga Calderón, yo no los he descargado porque al mismo tiempo se me quemaron las dos compu y la impresora. Dice Linda Barrón, secre, ¿dónde está el formulario? En estos momentos les estoy pegando el link
el link de que la va a llevar directamente al formulario para que se inscriban. Luego que ingresan sus datos, donde les vamos a pedir su nombre, su correo electrónico y de qué país son, para poderlos escribir en nuestra exclusiva lista. De ahí les vamos a enviar un correo de confirmación a su mail. Tienen que entrar a su mail, ver el correo que les envía la Migeli y van a hacer clic en el link de confirmación. Y ahí les va a llegar ya para que descarguen los moldes de la vaquita 1000. Es súper fácil. Ok, chicas, aquí solamente estoy difuminando, ¿ya? Dice Amanda Jara, gracias Miss por los mensajes de Messenger. Sí, amigas, a los que están inscritas a nuestra lista de Messenger, también les enviamos todas las semanas los moldes de cada uno de los proyectos y los replay, la repetición de los videos, ¿no? Si tú quieres inscribirte también a nuestra lista de Messenger, simplemente envía un mensaje, la palabra hola al Messenger de Manualidad Creativa y queda y para inscribirte, ¿no? Ok, chicas, miren, aquí voy a usar el rojo indio. Aquí igual, vayan, empezamos de arriba, vamos bajando, ¿ya, chicas? Para las lineecitas, las de la palmerita. En este caso, ¿qué color de foamy es la palmera, Miss? Marrón. Marrón. Y lo vamos a difuminar Rojo indio. con rojo indio. Miren, chicas, así. Vamos para abajo, ya para no manchar. Dice Salo Ortega, ¿todos los cursos son de foamy? Sí. Sí, por el momento estamos avanzando con el tema de foamy, pero más adelante vamos a digamos, a también a combinar con otros tipos de cursos, ¿no? Aquí ya están moteadas las piezas, ¿ya? Dice Cecilia, saludos para mi amiga Talía. Saludos para Cecilia y Talía. Sí. Nevadón dice, yo sufro con los colores, aquí en México tienen otro nombre. Sí. Pero más o menos el tonito, el rojo indio es como un ya casi marrón. Un rojizo ya casi marrón, ¿ya? Dice Elizabeth Gañasco, sí, a mí ya me están llegando los moldes, al toque los bajo, ¿no? Sí, es importante, Okay. ¿no? De verdad, si tú quieres inscribirte a nuestra lista, envíanos la palabra hola al Messenger de Manualidad Creativa para inscribirte, ¿no? Inscribirte a nuestra lista de Messenger y poderte enviar los moldes de todos nuestros proyectos semanales, ¿no? Y los replays de todos los videos, ¿no? Ya, chicas, aquí esta ranurita en los moldes tiene ranuritas que hay que cortar, chicas. Sí, les he puesto ahí cortar, ¿no? No, en la palmera no le he puesto cortar. Chicas, el molde de la palmera es este, ¿ya? Ya, yo hay una, pero sí tiene estas lineecitas que esto es corte, miren, chicas, ¿ya? Es un cortecito aquí, ve. Ya, ahí tiene que tener las líneas, porque las líneas sí están, sino que de repente las palitos me olvidé de hacerle, que ahí Sí. es cortecito. Ya, okay. ¿Ya? Dice Paola, saludos para Carol Rivas. Saludos, Paola, saludos para Carol Rivas. Sí. Dice Luciana, dice saludos para Iona. Saludos para Luciana y para ¿Y cómo encaja Giona. Miss ahí Ya, miren, chicas. Por eso es el la tallo? ranurita. ¿Por qué? Porque aquí el tallito se mete por aquí y por la ranurita de acá. Y ahí encaja. Miren. ¿Ya? ¿Y la parte de atrás cómo quedaría? A ver, un ratito. Así quedaría, ok. ¿Ya? Chicas, este es para que le decoren el cuarto los niños, los cuadernos.
para que hagan cenefas. Dice Miss Porfis, modelo molde de niños para poder decorar los cuadernos. Sí, sí hay chicas, usen los de... Dice Elena Figueroa. Los de San Valentín también habían niños ahí. Dice Elena, el secre hoy no cena, por olvidarse del detallito. ¿Qué? ¿Qué detallito? Elena Figueroa. Está bien, Elena. ¿Qué detallito? ¿Qué te dolió? Por olvidarme de poner calar en la palmerita. Ah, ya. Miren, chicas, aquí pego una hojita, le estoy pegando ahí. Otra va pegada por acá. ¿Ya? Otra va pegada por acá y la otra va acá. Es para un poquito para mezclarle colorcitas, ¿ya? Sí, claro. Es así como el gallo de... ¿Cómo se llama? De la gallina pintada. La gallina pintada, ¿ya? Que también sí. Le cambié De las plumas, de la cola del gallo, ¿no? Claro, en la colita le cambié para no hacerle un solo tono, le cambié sí. Ahí. Y le da bastante vida, de verdad. Le cambia... No lo hace tan plano. Dice Nelly González, muchas gracias mi Geli y a su secre por realizar hermosos trabajos y por compartirlos. Ya descargué los moldes de las vaquitas, están hermosas. Saludos desde México. Gracias Nelly, ¿no? Sí, Nelly, gracias. Nelly, gracias. Ya miren chicas, la palmera ya quedó aquí. Ya la palmerita ya está hecha. Vamos avanzando. Ahora me queda... Llega el Triceratops. El Triceratops. Ahora toca hacer este, el Triceratops. Ya, chicas. Aquí voy a difuminar. Este es un plomo claro. Lo voy a difuminar con un plomo oscuro. Ojo que este mismo plomo, chicas, este mismo gris o plomo. Vacié un poco aparte en un pomo y le agregué pintura negra. Y me ha quedado un poquito más el tono más oscuro, que me sirve para difuminar este plomo. Okay. ¿Ya? Tranquila, dice Lisek. Miss, tranquila, Miss, no se angustie mucho, Miss, tranquila. Okay, nosotros chistes. Esperamos, dice, no se preocupe, la acompañamos hasta las 2 de la mañana. Ok, chicas, ok. Como les comentaba que estaba en la apuradera, chicas, que no les he podido avanzarlas. Pero ya pues tranquila, ya, pero ya aprovechamos en hacer un repaso. Claro, ya repaso. Les aproveché en hacer listo, un mis, repaso. Entonces, ¿el color del foamy qué color es? Plomo claro. Plomo claro y lo vas a difuminar con... Un plomo oscuro. Con plomo oscuro, ¿no? Ya. Sí, ok. Aquí vengo a mi pieza... A darle en los bordecitos, ¿ya? A todas las amigas que están preguntando por los moldes se encuentran en la página de Manualidades Creativa. Gina dice, saludos para mi nuera Sofía. Saludos para Gina y para Sofía. Sí. Dice Abby, esto lo voy a hacer y decoraré el cuarto de mis niños. Cuando lo haga le enviaré fotos. Sí, gracias, Abby. Envíanos fotos, qué bien, porfa. Qué bien, chicas. Sí, decoren, chicas. Hagan sus cuadritos. En cuadritos también queda bonito. Hagan sus portafotos. Decoren cuartos. De verdad, hagan cartelitos. Forren verdad, cuadernos. De verdad, chicas, que me falta el tiempo. Porque les hubiese armado esto en un cuadrito. Sí. De verdad que me falta sí. Tiempo. Pero, digamos, hagan volar ya su imaginación. Nosotros hemos hecho ya apliques para portafotos, todo. Hagan volar su imaginación y apliquen, chicas. Estos tienen múltiples apliques. Múltiples usos, ¿no? Nos gustaría, por favor, con todo, digamos, la experiencia que tienen ustedes y todo, digamos, la inteligencia que y sabiduría que como mujer, de verdad, la naturaleza les ha dado. Quisiera que nos comenten cómo van a usar estos apliques de dinosaurios. Cómo los van a utilizar para podernos dar ideas entre todos. Alba Lucía te envía muchos saludos. Saludos, Alba. Chica, los moldes están fáciles, ¿no? No creo que estén difíciles. Dice Emilsen, Miss, para el próximo video, ¿puede ser Dragon Ball Z? Sí, chicas, voy a sacar. Ya hemos anotado a Dragon Ball Z. Yui, Miss, a mí me hace Goku, porfa.
Sí, te pareces a Goku. Ya, ok, chicas, miren, aquí ya difuminé esto. Voy a pasar acá las patitas. Ana Ramos, te envía muchos saludos. Anita, saludos, Anita. Saludos para María Elena Contreras. Mira, dice Jacqueline Brigitte. Yo usé los ositos del día del amor para un tallímetro y para un panel de bienvenida. Qué Qué bien, bien, chicas. chicas. Ahí miren las ideas que dice Brigitte, ¿no? Ustedes pueden utilizar y darle diferentes usos, ¿no? Todo es de que los adapten. Claro. Linda Mombi dice, ¿dónde puedo encontrar los moldes? Los moldes se encuentran en la página de Manualidades Creativas, Linda. Miren, chicas, ya estoy terminando de difuminar aquí. Yad Belli dice, mis unicornios. Uy, sí, ya están por ahí los unicornios. Mónica Vianey te envía saludos. Saludos, Mónica. Mi no se olvide de Macha y el oso. Ay, Masha, Masha y el oso. Sí, chicas, ya les voy a sacar. Paciencia, chicas, paciencia. Ya, ok. Dice, una idea, en la puerta del cuarto de los niños los agrandan un poco y listo, dice Elena Figueroa. Ya ves, Elena. Dice Elizabeth Añasco, yo los pondría en portafotos. También, chicos. Dice Miriam, yo también quiero a Goku y a Naruto. ¿Quién es ese? Naruto también es un dibujo animado como Dragon Ball, parecido. Mónica dice, feliz día de la mujer para todas. Feliz Feliz día. día, chicas. Feliz día para todos, de Dice verdad. Hilda Portillo, yo quiero a Sailor Moon. Ah, Sailor Moon. Oye, yo sí he visto Sailor Moon, ¿ah? ¿Eh? ¿Tú no has visto? Yo vi a Sailor Moon, los Caballeros del Zodíaco, Ay, Caballeros del Zodiaco. supercampeones. Caballeros del Zodiaco. Ángel, la niña de las flores. Todos los muñecos me veía yo, chicas. Miss Aga, Amini y Mickey. Ya. Interesante. Dice Nena Ramos, esto lo haré para mi niño de guardería. Qué bien, qué bien. Ya miren, aquí ya voy a pegar. Mirna Torres dice, Miss, es un gusto ver sus videos. Muchas gracias, Mirna. A ver, amigas, ¿quién está de cumpleaños hoy día? Que levante la mano, por favor, anúnciese quién está de cumpleaños. ¿Quién está de cumple? Aquí estoy pegando ya. Ya estoy pegando aquí la pancita, el. Miss, en este Triceratops tiene un corte también en la cabeza, ¿cierto? Sí, chicas, este también se lo hice, ¿no? Sí, ese sí yo lo hice. Ya miren, chicas, aquí tiene un cortecito. Este Sí. es el moldecito, tiene un corte. Baja un poquito. Ah, exacto. Vamos a ver Listo. esto. Entonces, la pancita es color, ¿qué color es? Color naranja y lo difuminado con color rojo, ¿cierto? Rojo, rojo, sí. Dice, mire, yo quiero los pitufos. Los Dice Nelly pitufitos. González. Okay. Dice Miss, también la doctora Juguetes. Doctora Juguetes. Chicas, les pido de favor, las que quieran la doctora Juguetes, si tienen un diseñito, una figura bonita, por Una favor, figura bonita, sí. envíenmela por WhatsApp. Chicas, Porfa. si tienen algún diseñito bonito de los dibujos que están mencionando, envíenos. Dice Nevai, dice, mi, yo cumplí el 6 de marzo, hace 2 días, ¿no? Feliz Feliz cumpleaños, cumpleaños, Nevai, ojalá que la hayas Nevai. pasado súper bien. Un aplauso para Nevai, Miss. Qué bien. Saludos para Nevai. Nevai, muchas felicidades, que las hayas pasado súper bien. Un abrazo, un fuerte abrazo y beso acá a la distancia desde Perú. Dice Zaida, Miss, ¿puede hacer de la patrulla canina? Ya hice la patrulla canina. Zaida, ya hemos hecho la patrulla canina, ya hemos hecho a 6 integrantes de la patrulla canina, ¿no? Tenemos 6 integrantes más el niño de la patrulla canina. Puedes buscar en Manualidades Creativas, ahí están los moldes y el video paso a paso.
Están todas las amigas felicitando a Nevai, mira. Yasmín Gironza, Teresa Vega, está felicitando, Nevadón. Qué bien, chicas, qué bien. Elena, Ana Ramos, Mona Lisa Castro. Qué bien, chicas. Cintia MB. Aquí es familia, la familia de manualidades creativas. Sí, somos de verdad una gran familia que hemos encontrado, digamos, en estas transmisiones indirectos, un super espacio para podernos encontrar con ustedes y conocernos. De verdad es un gusto enorme para nosotros reencontrarnos todos los jueves y domingos y poder compartir con ustedes tantas cosas bonitas y conversar con ustedes, ¿no? Miren, chicas, aquí lo que he hecho es pegarle la pancita, le he pegado las partes que van encima, las patitas, y ahorita voy a estar pegando las que van detrás. Ya. Corremos un poquito y las pegamos. Igual acá. Dice Miss, usted es la suegra de muchas de este grupo. Qué mal. Miss, es una vieja suegra. Qué mal, chicas, qué mal. Ya, miren, aquí Ya te van a hacer suegra. Ya, Miriam. Ya vas a ser abuela muy pronto. ¿Ah? Por favor. Miren, chicas, el cortecito que le dejo. El cortecito es para porque esta, ¿cómo se llama esta? Ese se llama el collar. Ya, bueno. El collar del Triceratops. Entra aquí, chicas, en el corte, entra aquí y ya nos calza ahí. ¿Ya? Aquí ya nos calza y ahí ya queda armadita la cabecita. Nancy Bosio dice, saludos al Secre. Por saludos, fin. Secre, saludos. Alguien Secre. Que saluda al Secre. Directamente, ¿eh? Porque saludan al media a la Secre. Sí, chicas, porque no sé qué se pone a... Que no llore. Ok. Aquí estoy pegando la... Estás pegando el collar del... Aquí tiene sus cuernitos. A ver, chicas... Chicas, comenten sus proyectos que les gustaría que la Miss haga para ir tomando nota y lanzar una encuesta para ver, digamos, cuál es el orden que vamos a avanzar, ¿no? Ya tenemos varios inscritos aquí para la encuesta. Tenemos a Ladybug, Masha y el Oso, Superhéroes, Cars, Pocoyo, Avengers, Mickey Minnie, Angelitos, Princesa Disney, Dragon Ball, Naruto, Sailor Moon, Caballero del Zodíaco, Pitufo, Doctora Juguetes, Nela la Princesa Valiente. ¿Qué es eso? Dice Teresa Vega, saludos al Secre. Saludos. Gracias, Teresa. Secre, saludos. Nevadón dice, pobrecito el Secre. Dice, hago una caricatura de Blaze de Monster. Blaze de Monster. A ver, vamos a tomarlo nota. Blaze. The Monster Machine. Dice Hilda Portillo, yo siempre saludo los dos. ¿No pega mucho? Okay. Unicornio, dice Miss Unicornio. Los unicornios sí ya están listos ya. De Star Wars, Miss. Ah, buenas ideas. Ah, mira, muy buenas ideas. Mira, fíjate que nunca habíamos pensado en esto. No sé por qué, chicas, el pegamento está que me hace babear. ¿No pega muy bien? ¿No será el pegamento que está pasado? Dice Miss de Frozen. Ok, chicas. El secreto que toma nota. Sí. Superhéroe secreto, ya está. Unicornios, Hotel Transilvania. Ah, no he escuchado. A ver, aquí son 7 cuernitos, son 7 puntitas que... Topollillo. Pocoyo ya está apuntado. Mario Bros.
Ese yo jugaba cuando estaba chibolo. A Zarek Vargas, te envían muchos saludos. Saludos a Zarek. A Zarek Vargas. Zarek, saludos a Zarek. Dice Miriam, el Stitch. Ah, será este, ¿cómo se llama? Lilo y Stitch, ¿no? Lilo y Stitch. Lilo y Stitch. El torito Ferdinando. Chicas, paran viendo dibujos. Dice, mis muñequitas LOL porque están de moda, dice. Ah, la sí, chicas, LOL, ahí ya he bajado, de verdad. Sí, que muy buena idea, la muñequita LOL, ¿eh? Están... Ya hemos bajado muñequitas LOL, ¿eh? Sí, chicas, yo he bajado porque mi hermana me lleva loca que mi sobrina quiere. Imágenes de pelanes. ¿Qué es pelanes, Dios? ¿No son pelanas? Pelanas. ¿Qué son? Unas vaquitas, leones, dibujos. Vampirina, dice. Vampirina. ¿Qué son? ¿No son dice, de los monsters? Segre, no se olvide de Mickey y Minnie y la doctora juguete. Sí, ya está anotada, linda. De Pikachu. Pikachu. Chicas, yo hice unas, a ver, Peti, espérense un ratito. ¡Aarón! Uy, ¿para qué llamas Aarón? Aarón, le he visto que tiene guardados los... Estos. ¡Aarón! Aarón, hijo, en tu cajón he visto unos que tú tienes ahí de esos de... ¿Qué hice? De microporoso para los lápices, ¿tienes? Ahí está. Allá, préstame un ratito. Para ahí está su hijito de la mamita, saludos. Feliz día a todas las mujeres. ¿Cómo? Feliz día a todas las mujeres. Saludos para las chicas. Ya, aquí lo que estoy pegando son los lunarcitos estos. Estas cositas. Dice, Abby, dice, el secreto tiene voz de mando. Espero que no la mande, Misa. Para nada, chicas. Dice Linda, Misa, tenemos hijitos pequeños y nos ponemos a ver los dibujitos con ellos. Ay, ya ves. Yo ya mis hijos están grandes, chicas, por eso ya no veo dibujo. De verdad que yo ya no veo ya dibujos. Los picapiedra, dice. Los picapiedra. No, eso no. ¿Tienes en una cajita? Te he visto de esos, Ay, esos. Miren, chicas, cómo mi hijo se esconde mis cosas, mira, por eso me faltaban. Dice, gracias, Aarón, por los saludos. Gina Figueroa dice, gracias, Aarón. Ok, chicas. ¿Ya no tienes otros? Miren, chicas, a ver, Cristian, muestra tú que estoy bien. Miren, chicas, esto le había hecho hace tiempo yo a mis hijos. También en Fomi. Para el lápiz, estos iban así en el lápiz. Colocaba el lápiz ahí. Tenía de este, no sé cómo se llama. Charizard. ¿De ahí el otro? De ahí tenía este de acá. ¿Cómo se llama? Mewtwo. Y el otro es Pikachu. Y el otro es de Pikachu. Pikachu. Listo. Esas son las únicas que quedan. Arancito, saludos para Gabriela. Saludos, Gabriela. Quiere saludar Pedro del Día de las Mujeres, dice. Dice Hilda Portillo, yo tengo doctorado en caricaturas. Esa Hilda. Para viendo caricaturas, Hilda. A ver, Pedrito, un saludo para todas las amigas de Manualidades Creativas. A ver, chicos, los dos, Aarón y Pedrito, un saludo. Aarón,
Saludos. Saludo para todas las mujeres. Saludo por el feliz día de las mujeres. La paz y un abrazote para todos. Ya, aquí le estoy dando sombrita a las lunares, ya, a estas manchitas. Ok. Listo, mi, seguimos con Triceratops. Entonces, mis, entonces ahí tiene diferentes cachitos en el alrededor del collar y también tiene un cuerno en su nariz y también un cuerno en su cabeza, ¿no? Sí. Dos cuernos. Ay, perdón. Dice Linda Barrón, gracias Pedrito y Aarón. Mona Lisa Castro, gracias Pedro y Aarón. Nada, chicas. Dice Teresa Vega, mis, tiene muchachos lindos y grandes. Yo igual tengo dos hijos de la misma edad. Qué bien, Teresa. Mijo, ¿qué pincel está utilizando? El pincel angular, chicas. Ya voy a difuminar aquí los cuernitos estos. ¿Con qué color vas a difuminar los? Estoy difuminando los con siena. Color siena, ¿no? Color siena. Entonces los cuernitos son blancos y estás difuminándolo con color siena. Como son una especie de cuerno, le cae más difuminarlo con un poco de siena, ¿no? Mire, ¿de qué tamaño es su tablero de corte? De 57 por... ¿cuánto tiene? 57 por 41. 57 por 41 es el tablero de corte. Es grande, chicas. ¿Dónde se puede comprar la tabla de corte? Chicas, en las tiendas donde venden cosas para arquitectura, para ingeniería civil, ahí encuentran. O en las librerías. Ok, miren, le estoy dando sombrita, un poquito de difuminado a los... Dice Mona Lisa Castro, mis, cuides a todos, no se nos vaya a enfermar. Sí, chicas. Ay, mis, el día domingo no voy a estar acá. ¿Cómo hacemos con la transmisión en vivo? Me ayudarán algunos. ¿O lo hacemos el sábado? No, el domingo. El domingo, allá. Entonces te va a ayudar Aarón o Pedrito. Uh-huh. Chica, por si acaso el día domingo estoy de vacaciones. La Miss ahí... La Miss me ha dado vacaciones y los va a ayudar en la transmisión Aarón y Pedro. Igual, Miss, te voy a ver en la noche tu transmisión, ¿eh? No te preocupes. Para estar comentando. Para no leerte, a ver si te gusta que no te lea. Sí, como no lees a las chicas, así tampoco te voy a leer. Ya, ok, chicas. Miren, ya terminé aquí este. Ahora voy a pasar. No sé qué pasa con el pegamento. Dice Cintia, Miss Secre, sin duda ustedes son unos excelentes padres. Que Dios los bendiga a su familia. Gracias, Cintia. Cintia MB. Gracias, Cintia. Ya, ahora vamos a pasar con el último, que es el... ¿cómo se llama? Es el Tiranosaurio Rex. Ya ves. El más feroz de todos los dinosaurios. Así que tienes que hacerlo feroz, Miss. Ya. Okay. Uy, Miss. ¿Quieres un poquito de agua para hacerte? Sí. ¿Sí? Sí, tráeme agua. Ya, ok, miren, chicas. Aquí voy a difuminar igual naranja con el rojo, ¿ya? Debe
verdad que voy a empezar a romper más polos porque ya se me acabaron mis pañitos. Ojo que cuando difuminas con el pañito, difuminas más rápido que con el pincel. Sí. Miss, acá está tu agüita. Diciendo a Miss que le vaya, se cree que le vaya muy bien en sus vacaciones. A Miss. Dice, ¿y a dónde se va de pinta, Segre, si no es indiscreción? Bueno, voy a estar por Lima. Se va a Lima, chicas. Dice Edith Concha, mi, dice mi hijo si podría hacer molde de Lego Batman. Lego Batman. De los superhéroes. Sí, superhéroes, Lego Batman. Vamos a tomar nota. Lego Batman. Dice Margarita Barca, Miss, aprendiendo nueva técnica. Gracias. Saludos de Chiapas. Saludos, Margarita. ¿Qué te vacilas? No, aquí sí. Se cree que las va a hacer bonita en sus vacaciones. Te va a chambear. Que te va de vacaciones, te va a chambear, chicas. Te va a chambear. Dice Jessica Espinosa, una sorpresa linda para mí, que el Secre y la Mi sean pareja. No lo sabía, dice Jessica Espinosa. Sí, chicas. Dice Nati Torres, de todos los Legos estaría genial. ¿Qué proyecto se va a realizar el domingo? Ya, tranquila, chicas, de aquí les vamos a enseñar qué proyecto vamos a hacer el domingo. Mis, en este caso, el Tiranosaurio Rex... El color es color naranja fosforescente, ¿cierto? No. ¿No? Naranja. Solamente naranja, ¿no? Sí. Es color naranja y lo estás difuminando con color rojo, ¿cierto? Sí. Ok, chicas. Tome tu manito. Dice, ¿el domingo en qué horario de Chile? Bueno, es el domingo a las 5:30 hora de Perú. Horario de Chile es a las 6, no, 7:30. Pásame una pieza naranja. 6:30. ¿Color? Naranja. ¿Pintura? No. Pon. Ahí, mira. ¿Qué ha cortado? ¿No está por ahí una naranjita, una patita? ¿Vale? Por aquí. Ahí no está, mira. Ah, falta uno. Falta uno. Ven, mi chica, hace un ratito que se me... Está, mis. Y entonces voy a recortar acá. Ven, mi chica, que se me... se me volaba una... Sí. Dice Perla Coral. Hola, mañana es mi cumpleaños y estoy feliz porque cumplo 55 años y Dios me dio la dicha de conocerlo. Les mando muchos saludos. Qué bien, Perla, feliz. Qué linda, Perla, Coral, que la pases súper bien mañana en compañía de todos los seres que amas. Te mandamos bastantes saludos y besos aquí desde Manualidades Creativas, tu familia, y de verdad que te deseamos que la pases súper bien. Y disfrútalo, ¿eh? Disfrútalo, disfrútalo. Mañana es un día especial para ti, disfrútalo. Muchos aplausos para ti, Perla Coral. Saludos, Perlita, que mañana no nos vemos hasta el domingo. Tus saludos adelantaditos. Aquí estoy difuminando el otro manito porque la otra se me voló. De los Thundercats, dice. Sí.
Hace tiempo que no veo los Thundercats. Thundercats. Esa era de Munra, ¿no? ¿O no? ¿O me equivoco? Dice Nevadón. Sekiro, usted se viene a chambear. No creo que se va a ir de vacaciones sin la Miss. Nosotros tampoco le daríamos permiso de salir sin la Miss. Está bien, Nevadón, está bien, se va a chambear. Porque si no, no me voy. Me voy a un viaje de trabajo, chicas. Me voy a un viaje de trabajo el día domingo. Ya, ok, chicas, miren, aquí también solamente estoy difuminando. Katia Lisset, para Colombia es 5:30 de la tarde. Muy bien. En estos momentos en Perú son las... A ver, un momentito. Para ver qué hora es en Perú. A ver, chicas, aquí vemos la diferencia porque yo en lo otro lo he hecho con pincel. Y esto lo estoy haciendo más con pañito. En Perú son las 10:15 de la noche. En Perú son las 10:15 de la noche, anoten, ¿ah? En Perú son las 10:15 de la noche. Pero sí. Ojo que el domingo es más temprano la transmisión. Sí, Miss, esas piecitas pequeñas se cortan con tijera, ¿no? O, sí. O pueden hacerlo con bisturí también, ¿no? Sí, como les facilite, chicas. Ay, carajo, me da un... Sí, Miss, tranquila, Miss. De aquí te doy tu agüita caliente, te voy a preparar tu agüita caliente, no te preocupes. Ok, chicas. Aquí este lo difuminé con plomo. Vamos a... Y ese cruzado, en la página de... Dice, ¿podrían enseñarnos a ser graduados? En nuestro canal de Facebook hay una... YouTube, que vaya más rápido. En nuestro canal de YouTube hay una manualidad completa, un arreglo completo de graduados. Te recomendamos que vayas a nuestra página de YouTube, hay un graduado. Y en el enlace, en el link de... Sí, y en la descripción del video, ahí está el link para que descarguen los moldes. Chicas, ahí se le facilita más porque ya los manda de frente al molde de esa manualidad que se está realizando. Halcones galácticos. Ya, aquí es. Este también lo voy a difuminar con el plomo, ya. Me estaba olvidando. Uy, mísete, te hago una garrasperita. Sí, me hago una garraspera. Sí. Ok, chicas, miren, aquí también le pueden dar con el pañito. En este caso yo estoy trabajándole el pincel, pero le pueden dar con el pañito. Sí, en este caso es color blanco y estás difuminándolo con color plomo, ¿cierto? Chicas, en nuestras transmisiones son los jueves 8:30 de la noche, hora de Perú. Y los domingos 5:30 de la tarde, hora de Perú. Para aquellas amigas que quieren saber a qué hora es en su país, en estos momentos en Perú son las 10:17 de la noche. Saquen cuentas, chicas. Saquen cuentas, sí. Entonces, por ejemplo, mira, en El Salvador dice que son las 9:15. Entonces tenemos una hora de diferencia, ¿no? Dice Azaret Vargas, quiero de Candy. Candy. Anthony. Chica, acá me acuerdo que yo fastidié a una chica que decía Candy por pecosita. Me fastidiaba, ¿no? Dice Cintia, Segre, le dejamos encargada a la Miss, la cuida mucho porque la tos no queremos que se enferme. Estoy secando las piezas para avanzar, pero se me fue por acá. Mira, en el caso de México también tenemos una hora de diferencia. En Colombia tenemos la misma hora, en Colombia y Ecuador es la misma hora. Dice Urbina, son las 11:17. Carla González, son las 11:17. ¿Dónde Carla y Urquía y Carla? ¿De dónde son? Dice Edixita, ¿qué pintura está utilizando Miss? Acrílicas. La Miss utiliza pinturas acrílicas.
Ana Mondragón, saludos desde Oklahoma, USA. Saludos. Ana. Anita, saludos para Ana. Sí. Ya. Ok, ya lo que estoy haciendo es armando ya el... Urque Urbina es de Venezuela, dice que en Venezuela son las 11 y 17, o sea, es una hora más adelante que Perú, ¿no? ¿Qué hora es ahorita? Son las 10 y 20. Ya, ok, ya estamos terminando ya casi. Miss, de frutas para pegar en la nevera. Vamos a hacer de frutas, sí tenemos de frutas. Búhos he sacado para la nevera. Búhos, ¿no? Sí. Frutas. Sí, pero voy a sacarle. Voy a sacarle frutas, ¿no? Listo, tenemos una lista como cerca de 30. Vamos a enviar una encuesta y ahí las que voten y las que elijan, ya elegimos el orden de que vamos a realizar. Ok, miren chicas, aquí pegamos así porque tiene la formita ya, solamente colocamos el pegamento y pegamos el... Dice Gray, dice, en Buenos Aires, dice Gray y Gisela, en Buenos Aires, Argentina, son las 12 y 20. Dice Nevadón, sí, para el refri, sí. Ok. De los carps, dice Cintia Joana Trujillo. Sí, de los carps ya lo tenemos anotados. Dice, niños de Cutter Colors. Cutter Colors. Pam, pam, pam. Ya, aquí ya estoy pegando, ya chicas. Si no, que no sé qué pasa con el pegamento que no me quiere agarrar rápido. Ya. Que lleva división, me olvidaba. Ah, para la cabecita, ¿cierto? El justamente hacer una división de cabecita. Sí, chicas. No se llegó a conectar a Alessandra Gómez, ¿no? Alessandrita tiene problemas, creo. Sí. Dice Mónica Matos, en Brasil, Mato Grosso, son las 11 y 20. En Brasil. Ahorita estás pegando, ya estás uniendo, ¿no? Sí, chicas, ya estoy uniendo ya. Dice, mis adornos para la cocina, dice Liliana Velarde. Erika, saludos desde Ecuador para Erika. Saludos, Erika. Dice Giselle Ramírez. Te envía muchos saludos, me dicen. Giselle saludos, Ramírez. Giselle, saludos. Dice, también podría ser Lady Boy y Cacmoa. Creo que son las Lady Book, ¿no? Sí, ya saqué chicas molde. Falta realizar. Mickey, también ya lo tenemos apuntados a Mickey. Garfield, dice Garfield. A Garfield. Ah, sería interesante Garfield, ¿ah? Blancanieves y los siete nanitos. Ok, chica. Una virgen se acabó de sacar, es una virgencita que tengo que pedían para... Para la Semana Santa. Semana Santa. Miren chicas, aquí este Stuffy, el foamy Stuffy, lo estoy difuminando con el rojo indio, ¿ya? Muchos saludos para Carla González desde Puerto Rico. Saludos, Carlita. Jessica dice, decoraciones para los mitos de los archivadores. Uh-huh. Leslie Chico, dice Patrulla Canina, pero ya revisa en nuestra página, Leslie, ya hemos hecho un tutorial completo de la Patrulla Canina. Sí, Leslie, y ya están ahí, están los moldes para que los descargues. Mónica Matos nos envía muchos saludos por el Día de la Mujer. Gracias, Moniquita, saludos para ti también.
Carol Maldonado te envía muchos saludos. Carol, saludos. Gray también dice de búhos. Búhos, sí tengo ya, chicas, búhos ahí. Voy a hacerlos porque ya tengo molde. Angelito de la Guarda, dice. Angelitos. Ya, aquí vamos a pegar esta lava que ya la había difuminado. Dice Nevón, Amy lo hace ver tan fácil cuando traza con el pincel. Recuerden, chicas, que el producto de... Chicas, yo les recomiendo, si no les queda bien con el pincel, dibujen. Agarren un lápiz así finito y dibujen las líneas. O con un palito de brocheta, dibujen las líneas, chicas. Sí. O si no, en todo caso, traspásenla, sí, como traspasamos los ojos, traspasen por atrás y calzan, sí, ahí. Y después ya con el pincel ya seguían con, sí, las líneas, chicas. Ojo que nosotros en todos los moldes les estamos poniendo las líneas, ¿ah? En todos los moldes les estamos poniendo las líneas para que ustedes puedan traspasarlo al dibujo y puedan guiarse con las líneas. Ya, ok, miren, chicas. Chicas bellas, hermosas, ya están acá. Vamos, faltan los ojitos. Ya. Miren. Ya están acá, faltan los ojos. Los ojos son fáciles porque solamente son con... el puntito. Punto, ya. Hice esa técnica, yo te la enseñé, ¿no? Chicas, el secre se alaba, pero lo pongo a hacer, lo pongo a recortar, dice que le duele el dedo. Lo pongo a motear, dice que le hace mal. Dice Miriam, Miss, ¿esos trazos serían también fáciles con óleo pastel? Claro. También, ¿no? Ojo que el... sí. Chicas, hay las que trabajan con óleo, también ¿dónde está mi pincel? También trabajen con las que trabajan con óleo pastel, les recomiendo que también usen pincel lengua de gato, ese de cerda dura. Para poder Y por aquí hay uno que está medio... Miren, chicas, así. ¿Dónde están mis óleos? ¿Dónde me has puesto mis óleos? Ay, perdón, que ando con mi agarrado a respirar. Miren, chicas, voy a hacerles aquí, a ver. La Mil les va a hacer un ejemplo cómo difuminar con tizas óleo pastel. Dice Mari Morón, saludos para mi hija Katy, de 11 años, que se está iniciando en las manualidades. Saludos, Katycita. Miren, chicas, a ver, aquí. A veces a ver, voy a usar este verde oscuro. Este verde oscuro, ¿no? Sí. Ya, a veces, por decir, con el óleo, esta es la parte de atrás de mi otro, sí, ¿no? Hacen esto, ¿no? Marcan así, trabajan, marcan todo. Y con un pañito seco, este está medio, con un pañito seco, un lado seco, este pedacito está seco, ¿qué es lo que hacen? Envuelven en el dedo igual y vienen como si difuminaran con pintura, así, seco, chicas. ¿Ya? Esa es la forma de difuminar con óleo, ¿no? O sea, pasarlo y luego pasar el pañito. Claro, ¿cierto? Y si les queda muy bajito, vuelvan a repasar por el mismo lado y vuelven a repasar. Les recomiendo que pasen pañito o el dedo, ¿por qué? Porque esto no puede quedar así nomás marcado porque les mancha, marca, si es que ya ponen otra pieza, mancha, ¿no? O en todo caso, cuando quieren otro tipo de acabaditos, agarren con este pincel lengua de gato, así con el óleo, y comienzan a hacerle, por decir aquí que quieran trazar, comienzan a trazar. Miren, y les queda la línea más delgada, no les queda muy, muy gruesa. Muy gruesa. ¿Entienden? Pero siempre de ahí pasando nuevamente un pañito. No, cuando seco. Es con el pincel ya no. Con ya el pincel no, solamente pincel. Ya. Porque ya con el pincel lo difuminas. Ya, estazo, ya. Ya okay. Lo sobas. ¿Entiendes? Para acabados, como les comento, el pincel así, el lengua de gato, este no sé qué número es, el 6. Este es el 6. Comienzan y, por decir aquí, quieran determinar la cabecita, entonces viene acá y la dibujan así y comienzan a repasar. Repasan cuantas veces sea necesario y ya hacen su división. Okay. Y les queda más delgado el trazo, no les queda muy grueso.
Para que no malgasten, porque si van a estar sacándole punta, sacándolo, afinando, van a gastar bastante sus óleos. Dice Pati Mora, Miss Torta en Fomi, para pegar en la puerta por aniversario del colegio. Ya. Ok, chicas, miren, aquí pueden tomar un cabo de un pincel o esta herramienta que yo tengo, que es el pintapuntos, pero en todo caso, la que no tienen, pueden usar las partes de atrás de los pinceles, ¿ya? Ok, voy a hacer, ponme los estos, ponme el naranja, ponme que quiero ver a qué distancia, puse el ojo. Ya, okay. Muy bien, entonces eso se llama un pintapuntos, ¿cierto? Toman un poco de pintura y le hacen la bolita del ojito, ¿no? Sí. Más o menos aquí. Ya. Okay. Ese es que si les queda algo en medio, un puntito, traten de rellenar, ¿no? Uh-huh. Acá también. Dice Lita, saludos para mi hija Kimberly. Saludos Lita, saludos Kimberly. De 11 añitos, que también está iniciándose en las manualidades. Qué bien que estén ahí aprendiendo. Dice Cintia Joana, Miss, deje que un día el secre dé la clase para ver si es que aprendió algo. Chicas, no quieren. Chicas, es que mi puesto está detrás de la cámara, chicas. Cada quien tiene su puesto, de verdad. Cada quien es bueno, tiene una habilidad. Así que mi habilidad es estar detrás de la cámara. Ay, qué secre. Ay. Ya. Okay, voy a coger el pincel para hacer sus pestañitas. ¿Dónde está mi pincel? Dice Karen Joana, Miss, ayúdeme con algo. Compré unos pinceles de marca Tigre, que según escuché son muy buenos. Ya. Y efectivamente sí, pero los usé la primera vez y ya se empezaron a abrir las cerdas y ya no pintan como antes. ¿Qué puedo hacer? Son tigre, que cerda suave. ¿Son cerda suave o cerda dura? Sí, cerda suave. Si son cerda suave, ¿qué pasa? Ya sabes que les recomiendo, chicas, si se les empezaba a abrir, se les ha despeinado un poco, les recomiendo que los humecten y les pongan jabón, ¿ya? Y los dejen secar ahí con el jabón, ¿ya? Como para que no se abran las cerdas y se junten. Y después, ya que los van a usar, ya enjuáguelos y úsenlos. A ver si les sirve, porque de verdad que a veces yo hago eso. Ok, miren, aquí lo que he hecho es aligerar un poco la pintura y lo que voy a hacer son las pestañitas. Con un poquito de agua, ¿no? Nada más. Y vas a utilizar un pincel liner, pelo largo, 000, ¿no? Sí. De verdad que no sé dónde está mi pincel, pero por aquí encontré otro. Argentina Gutiérrez dice, hola Miss, desde Tecate. Hola, Argentina. ¿Argentina se llama? Sí, Argentina Gutiérrez. Hola. Dice Cecilia, dice Miss, una clase de quequitos artificiales. Quequitos. Ahora estás haciendo las cejitas, las pestañitas, ¿no? Sí. Ahí también puedes hacer las pestañitas de una vez. No, la ceja. Ah, sí, ahorita lo hago. Cuando no corre, entonces hay que humectarle un poquito el pincel y volver a tomar la pinturita. Acerey Vargas dice, que tenga una buena noche, Miss. Los dejo porque me siento un poco mal. Uy, Acerey, ojalá que te mejores, ¿ah? ¿Eh?
Descansa, descansa. El descanso es muy bueno cuando uno está medio maluco. Dice Karen Joana, sí son suaves. Muchas gracias, Miss. Eso haré. Saludos desde Ecuador. Saludos, Karen. Dice Miss, una pregunta. ¿Tendrá molde de dulceros para niño? Sí, tenemos un dulcerito, ¿cierto? Sí. Voy a anotar aquí para enviarte, Carol Maldonado, a tu Messenger un dulcero. Elizabeth Escurra, saludos Miss y un fuerte abrazo para todas las mujeres en este día tan especial. Saludos Elizabeth. Lo que se me pasó aquí lo pegué antes. Muy bien. A la boca. Estoy pensando más. No, no te funciona ahí. Dice Herodita Zarango. Hola, mi Geli. Me encantan tan lindos trabajos. Qué linda mi viejita. Mamita, tu mamita. Mi viejita. Qué lindo. Saludos, mamita. ¿Dónde está mi pincel? Acá está. Otro este delgadito. Me han hecho mi pincel. A ver, chicas, un ratito. Voy a hacer la boquita ya. Dice, me hizo una curiosidad, en la paleta que pone la pintura, ¿por qué tiene forrado con plástico? Chica, por la flojera, chica, porque no me gusta lavar. Yo le pongo plástico porque ya después, una vez que se ensucia, todo lo retiro y lo vuelvo a poner. Para que no se te ensucie la paleta. Sí, chica, porque si no, ya me ha pasado que tenía una y se me enduró horrible que ya no sale. Le raspé, pero ya quedó fea. O sea, o sea, si no lavas la paleta siempre, la pintura se endura y de ahí para sacarle es difícil, ¿no? Sí, chicas, es de flojera, ¿no? No es. Dice Pauli Apolo, mi saga de Paw Patrol. Pauli, ya tenemos un tutorial completo de Paw Patrol. Revisa, por favor, en la página de Manualidades Creativas, ahí están los moldes de Paw Patrol. Ok, chicas, miren, así le hacemos la boquita. Ya si ustedes quieren le hacen más negrito como le he hecho en el otro, pero ya más o menos. Dice Miss, ¿qué habrá para Semana Santa? Dice Virginia Bebé. Una virgencita. Una virgencita tiene, ¿no? Sí, les voy a hacer, es sacar los moldes, pero se la voy a realizar. Dice Carmen Sánchez, muy hermoso Miss, saludo desde Pensilvania. Saludos Carmencita. Dice Mónica Matos, dice, amo sus artes, son mis preferidas, felicitaciones. Qué bien, Moniquita, gracias. Desde Brasil, te dio saludos. Espérenme que voy a secar para poderle hacer su brillo, ¿no? La Miro se está secando ahorita con la secadora de pelo, los ojos para que puedan secar y poder aplicar los brillos. Sí, chicas, para poderles aplicar sus brillitos. Dice Yesenia Oncoy, mi de osito gominola. ¿Osito gominola? De osito gominola, vamos a pintar algo. Chicas, ustedes de verdad que ven mucho dibujo. Pero está bien, ¿eh? Porque nos permiten también a nosotros aprender, ¿no? Y tener bastante material como para mira, poder hacer, ¿no? Me dan unos nombres que... Ya, miren, chicas, aquí voy a hacerle ya sus brillitos, ¿ya? Dos puntitos le he puesto, uno más grandecito y el otro más chico. De verdad, chicas, que
que estaba cuando empezaba a transmitir el secre, estaba que terminaba de recortar las piezas apurada porque de verdad que no había tenido tiempo sí. ni de. Bonicita Lulú, ¿quieres un aplique de Paw Patrol? Revisen la página de manualidades creativas, ahí hay un tutorial completo de Paw Patrol. Si le quieres poner a la gorrita, puedes coger la cabecita del Paw Patrol y le pegas a la gorrita. Están 6 perritos de Paw Patrol. Ya. Ok, chica. A ver, ya están acá. Dice, Miss, ¿puedes subir los moldecitos de la Virgencita para ir avanzando y entregar a mis niños? Ya. ¿Para el cole? Ya, ok. ¿Ya, Miss? Ya está. Listo. A ver, ¿cómo quedaron? ¿Cómo quedaron, Miss? Muestra a todas nuestras amiguitas. ¿Cómo te quedaron? Miren, chicos. ¿Esto es lo que hay? Este es. Es que me desarman. Dije que el pegamento está que estaba haciendo mi. Listo, chicas, a ver, ¿cuál es el dinosaurio que les encanta? ¿Que les gusta más? A ver. ¿O cuál es el dinosaurio que van a hacer? Que van a hacer mañana, pasado. A ver, chicas, ¿cuál es el primer dinosaurio que van a empezar a hacer? ¿Cuál es el que más les encanta para el forro del cuaderno, para el portafotos, para el cartel? Para la decoración de su cuarto, de sus hijos, para la puerta. ¿Cuál es el que más les encanta? Dice Olga Calderón, el gris. Cac Melissa dice, todos. Catita Molly dice, todos lindos. Yesenia Uncoy, me gusta el plomo. Dice Cintia MB, me encanta el Triceratops. Es el plomito, el color plomito. Dice Berta, los cuatro son bellos, dice. Mónica Mato dice, todos. Sandra Cruz, todos. Dice Hilda Portillo, Miss, un divino niño Jesús. Dice Cac Melissa, me gustan todos. Josefina Cumbe dice, todos están bellos. Ana Ramos, todos. Mira el Pilar, todos mis. Nevai Cosmopolitan dice, el verde y el gris. Pero todos me gustan. Ok, chicas. Dice Urque Urbina, mis, haga de Mafalda. La Mafalda. Hilda Portillo dice, el gris. Ya. Ok. Dice, el verde limón. El verde limón. Este de acá. Dice Miss, mi hijo. Lo pueden hacer, mire. Yo lo he hecho acá verde oscuro, pero también lo pueden hacer verde cítrico, mire. Sí. Dice Miss, mi hijo lleva 6 cuadernos. ¿Tendrá más modelos? 4. Hay 4, ¿no? Sí, chicas, aquí ya sabe que me ha faltado el que vuela. Y mi hijo es amante de los dinosaurios. Me ha faltado el que vuela. El que vuela, ¿no? Sí. Que se llama el Triceratops. El Archaeopteryx. No sé cómo se llame, pero es el que vuela. Voy a ver si es que lo saco por ahí. Neta, que me pique tan culo. Listo, Miss. Muy bien. Okay. Miss, ¿qué tenemos para el domingo? Una vez para comentarles a las amigas. Chicas, el domingo, a ver, pásenme los. Los unicornios, ¿no? Sí, las amigas, para que estén atentas. Pero ojo, chicas, que todavía de verdad que no he tenido tiempo, pero le faltan los ojos. Cuida los ojos, que están recién con el punto. Cuidado que están con el punto. Pero me le faltan los ojitos. Muy bien, chicas, atentas, que esta es clase para el domingo, para el día domingo. Dice Kak, mi hija le encantan las ponis, porfa, hacer de pony. Acá está, ve. Justo estas son de mi pequeño pony, ¿no? Son unicornios. ¿Unicornios? Pero son parecidas a mi pequeño pony, ¿no? No sé qué. Miren, chicas, hay estos modelitos.
ver, no sé si se ve bien. A ver. Listo, chicas, ¿qué les parece? Faltan los ojitos porque todavía de verdad que no he tenido tiempo, pero son los ojitos los malos que les faltan porque ya están armados todos. Me faltó hacerles sus ojitos. Pero así son los unicornios. Ahí tenemos. Este es el trabajito para el día domingo. La Miss nos va a encantar con unos unicornios, ¿no? Va a ser complicado, Miss, que avances todos, ¿no? Ajá. Quizás hacemos alguna encuesta para que puedan puedan elegir de repente algunos tres. Pero no tienen nombre. Salvo yo les trabajo tres chicas, pero los moldes de todos se los mando. No, yo le voy a poner nombre. Ajá, a una le voy a poner Cintia, a otra Nevadón, a otra Migeli, a otra le voy a poner Gabriela. A la otra... Y a este Cristian. No, ¿cómo le vas a poner así? Es una pony, no puede. No, cosa es hembra macho. Este es macho, se llama Cristian. No. Vamos a ponerle nombres, a todos les vamos a poner un nombre. Vamos a bautizar a estos ponis con un nombre. Sí, chicas, disculpen que la garganta no me da, pero estoy como. Me da como garraspera. Con un nombre de nuestra seguidora le vamos a poner, a ver. Son seis ponis, vamos a elegir a seis de nuestras seguidoras y le vamos a bautizar con el nombre de un pony. Listo. Entonces ahí que elijan qué pony quieren hacer. Ya ven, Nevadón está alegre que le vamos a poner a un pony y le vamos a poner su nombre. Pero Nevadón se llama Sonia, por si el caso. ¿Eh? Ok, chicas, ok. Listo, chicas. ¿Qué tal? ¿Qué tal está el proyecto para el día domingo? Están esas, como también están los buitos, que de verdad que no los he hecho, pero los voy a realizar. Unos buitos. También, no sé, ya veremos, a ver. Listo. Listo, chicas, entonces este va a ser nuestro proyecto para el día domingo. Esténse atentas, por favor, a la publicación para que descarguen los moldes. Están coloridos. Y sean, digamos, tengan preparados los materiales para que puedan ir avanzándolo con nosotros. Y no se olviden que es el día domingo a las... Es el día domingo a las 5:30 de la tarde, hora de Perú. Sí, chicas, aquí no se resalta mucho porque este es verde oscuro, pero... Sí. Dice, chicas. Poniéndole base blanca resaltan bonito los colores, los tonos, miren. Son foam escarchado. Por si este es moradito, verde, turquesa. Sí, ahí está el que resalta, un poco más ahí, Misa, a medida que lo vas acercando. Dorado. Bájalo un poquito. Y rosado. A ver, dime tú. Ahí. Acá también está, hay otro. Ay, chicas, estoy con la garganta que ya no más. Listo, dice que están bellas, Miss. Muy bien. Sí, listo, chicas. Para que vayan comprando el material, se utiliza foamy blanco. Y esto es foamy escarchado. La Miss ha utilizado de diferentes tonos, ¿no? Color dorado, color verde, color fucsia, color... No. Dorado, verde... Morado, turquesa. Turquesa, ya. Y fucsia, este de acá es fucsia. Este es fucsia, este es morado. ¿Y este qué color es? Rosado. Rosado, ya. Acá he usado azul también, chicas, miren, este tiene azulito también. Sí. Y acá he usado un verde más, miren los tonos de verde. Sí, ok. Claro, que compren diferentes tonos y pueden ver que no es que tienen que comprar un montón de foamy escarchado, ¿eh? Son pedacitos nada más, ¿eh? Son
Sí, pueden comprar. Bueno, depende de lo que van a realizar. Pues si van a realizar bastante, claro. Tienen que comprar. Chicas, pero quedan bonitos. Miren, pueden hacerlos hasta para una ambientación, para una cenefa de cuarto de niña, para decorar, para cuadritos, portafotos, cuadritos. Para decorar cuadernos. Sí, para carteles, para cumpleaños. Ya es este, ya que dejen volar su imaginación, sí, claro. Chicas. Claro. Listo, mis, ya veo que estás con tu gargantita ya media complicadísima. Sí, muy bien, chicas. Nada más mi garganta, chicas. Listo, chicas. Ok. Sí. Listo, chicas. Muchísimas gracias nuevamente hoy por la compañía. Agradecerle de verdad que habernos acompañado desde el principio hasta el final. Nos vamos con las pilas recargadas, con la motivación a full. Les agradecemos bastante, como les digo, regalarnos este momento con ustedes, de permitirnos entrar en su hogar, en su casa, y de compartir estos lindos momentos, ¿no? Espero hayan pasado un lindo día, esperamos que todos los días del año sean iguales para ustedes, de felices, de felicidad, ¿no? Son unas muy bellas personas, las felicito, les agradezco nuevamente su compañía. Miss. Gracias, chicas, a todos, de verdad que me agarró un poquito más la garganta, pero ya ustedes saben. Ustedes esperen, las espero para la siguiente clase que vamos a realizar estos unicornios. Ya el secre dice que va a poner votación, ya yo no sé, ya él va a ponerles nombre, dice, va a bautizarlos y ya ustedes van a tener que votar cuál es el que realizo. Sí. Voy a elegir al azar a seis de nuestras compañeras y vamos a bautizar a cada pony con el nombre de una compañera. Claro, en realidad que también voy a avanzar con unos bullitos que tengo, ya los tengo ahí, pero voy a avanzar con unos bullitos y una virgencita que he sacado, también las voy a avanzar para las próximas clases, chicas. De verdad que no puedo hablar un poquito más porque ya me está fastidiando mi garganta un poco, pero ya, gracias, chicas, gracias a todos. Listo, chicas. Muchas gracias por la compañía. Nos vemos hasta el día domingo. Chao, chao. Felicidades para todas ustedes. Chicas. ¿Listo, Luis? Gracias, chao. Cuídense. Yo también me voy a cuidar. Chao. Chao, chicas.